Bé, bona tarda, benvinguts i benvingudes. Molt breument presentaré a l'autor d'aquest magnífic treball, el Manuel Gómez Díaz, i he tingut la sort d'ajudar-lo una mica, potser, però molt poc, molt poc. Molt, molt. I de fer el pròleg, i la veritat és que és un treball magnífic el que ha fet ell, i que és, com diríem, per treure's el barret, perquè tot el que sigui estudiar l'Antic Testament, textos com el Kohelet o Eclesiastes, que estan escrits al segle III abans de Crist, l'anàlisi que fa, les connexions que fa amb altres cultures, amb altres maneres de pensar, i sobretot des d'un punt de vista que a mi em sembla molt, molt d'ell, no? És una persona respectuosa, és una persona rigorosa i humil. I jo crec que us agradarà la lectura, perquè no només treballa el text, sinó tot el que hi ha al voltant d'ell, abans, després, totes les connexions. La veritat és que ha sigut molt, molt agradable poder col·laborar amb tu. I bé, us deixo amb el Manuel i segur que disfrutareu de la presentació i després de la lectura del llibre. Moltes gràcies. Molt bé. Muchísimas gracias por tus amables palabras. La verdad es que sí que es un trabajo exhaustivo, he intentado ser bastante riguroso y es un tema muy complicado, muy delicado, y de ahí que haya tenido que andar con mucho cuidado, claro. Y todo lo que digo, todas estas conexiones que he hecho con otras culturas, pues he tenido que asegurarme bastante bien de que eran correctas y que no eran simples elucubraciones, ¿no? Cómo no, dar las gracias a Arci y más concretamente a Andreu, siempre es tan amable conmigo, al Centro de Lectura por permitirme la presentación del libro aquí, a MS Publishers, a Daniel y a Ferran, que desde el primer momento me apoyaron en este proyecto y estoy muy agradecido. José Antonio, que fue quien me presentó a Andreu, no ha venido de momento, no sé si se vendrá después. Y también le estoy muy, muy agradecido. Muy bien, pues comenzamos. ¿Por qué escogí este trabajo? Este trabajo empezó cuando terminé la licenciatura de Ciencias Religiosas, había que hacer un trabajo y me decidí por este. Me desanimaron un poco porque ya me avisaron de que era un tema bastante complicado, pero me van los retos y dije, voy a tirar por aquí. Y escogí este libro. Me gusta mucho y atrae mucho en general a todo el mundo por este análisis que hace del ser humano, de la sociedad del momento, y es un análisis que la verdad es que se puede aplicar en cualquier momento de la historia y en cualquier sociedad. Es un libro que transmite, no solamente habla de las dificultades de vivir y en sociedad y las dificultades que tenemos en la vida, sino que da esperanza ante estas dificultades y da consejos. Luego ya hablaré un poquito más sobre el tema del narrador como maestro y consejero. Y es un libro muy complejo, con muchos retos, y eso a mí me atrajo bastante. Rosa, hola. He dejado bastantes vías para continuar investigando el tema, porque hay muchas cosas por aclarar todavía. Y es una de las cosas que me preocupó desde el principio, ¿no? Dejar vías de investigación posterior. Este fue el trabajo de licenciatura de Ciencias Religiosas, pero amplié, el trabajo publicado tiene ampliado el primer capítulo de historia, porque había colocado unas, quise contextualizar un poco y había elementos históricos un poquito dispersos y decidí concentrarlos en un primer capítulo, que luego al final se prolongó más de lo que yo esperaba, pero bueno, ha quedado bastante completo y está bastante bien. Amplié también ciertos aspectos relacionados con la estructura y con la mística, las relaciones con la mística y los paralelismos con la religiosidad de la India, tanto con el hinduismo como con el budismo. Sorprende bastante que hay muchas, muchas, muchas similitudes entre el Kohelet y el Dhammapada de Buda. Incluso hay algún versículo que es idéntico, está calcado. Luego ya daré una explicación de por dónde creo yo que va la cosa y por qué estas coincidencias, ¿no? Este primer capítulo sobre la historia religiosa de los hebreos
el tema de la dispersión, muy importante el tema de las rutas comerciales. El pueblo hebreo es un pueblo que aparece en todo Oriente Próximo muy disperso, realizando muchos trabajos diferentes, y a lo largo de todo el territorio se adoraba al dios Yah. De aquí viene todo el tema del yavismo. El capítulo de este sobre la historia remarca un poco las dificultades que tuvieron los yavistas para asentarse en Canaán y para, bueno, para hacer que al final el yavismo se impusiera a toda la población de Canaán. En principio Yahvé era un dios menor, ¿vale?, que ya aparece en las tablas de Ugarit allá por el año 6000, aparece también en Ebla en el 2500, en Egipto ya aparece también allá por el 2600, o sea que de norte a sur había determinadas tribus que adoraban al dios Yah, que era hijo de él y de Elad. Era un dios menor, y algunas tribus lo hicieron suyo y lo elevaron al panteón, ¿no? En toda esta región en la que estaban asentados los hebreos había un clima de en el que convivían el politeísmo y el monoteísmo. Convivían, claro, los cultos tribales, y se ve la influencia de los jafitas. Al principio, cuando he puesto el mapa de la dispersión de los hijos de Noé, los jafitas son los que vienen a Jafet, se desplaza hasta Europa. Y es posible ver en los cultos, en los antiguos cultos de los hebreos, la influencia de las tribus centroeuropeas, ¿vale? Por ejemplo, la erección de estelas de forma circular. No sé si os acordáis del episodio en Gilgal. Josué lo primero que hace es colocar las 12 estelas de piedra, que de alguna manera recuerda las construcciones megalíticas europeas. El culto a la diosa madre, ciertos cultos chamánicos, todo eso está reflejado en la Biblia y se puede ver. Lo tengo todo bastante desarrollado ahí. En un clima en el que había tribus yavistas, otras no, unos adoraban a un dios, otros a otros, y en este ambiente sincretista en el que había multitud de cultos, hago bastante énfasis en esto de las rutas de intercambio de bienes materiales e inmateriales, porque a través de ellas no eran solamente redes comerciales, sino que eran también redes a través de las cuales se difundían los cultos, las doctrinas, cosmovisiones, la mística, las enfermedades. Por ahí pasaba absolutamente de todo. Este ambiente sincretista supuso un gran problema, porque además los yavistas no eran para nada sincretistas, eran muy exigentes en esta cuestión, y tuvieron una relación bastante complicada al llegar a Canaán. A la llegada desde Egipto, sufrieron el rechazo de los que estaban allí, que en principio estaban bastante cómodos. Para ellos fue... Sí que es verdad que en aquella época había tribus yavistas, porque como he dicho anteriormente, ya había cultos desde la zona del norte hasta Egipto. Se adoraba a Yahvé, pero sobre todo era un clima muy sincretista. El culto a múltiples dioses, sacrificios humanos, la verdad es que era una situación muy compleja. Llegaron allí Moisés con las tribus hebreas, y unos 1000 años más tarde aproximadamente todavía había bastantes problemas con el tema del yavismo, porque no había mucho interés. De hecho, tuvieron bastantes problemas para la reconstrucción del templo, porque ni había interés ni se invertía el dinero, y la verdad es que los yavistas ahí da la impresión de que pintaban bastante poco. Muy bien, hasta aquí hablo de la historia, no me liaré mucho más, porque se puede hablar muchísimo, muy largo el tema, pero paso ya al tema de la sabiduría, que dedico un capítulo a la sabiduría de Israel, y explico un poquito pues esta visión que hay de la sabiduría y las tres dimensiones, ¿no? Por un lado, una dimensión cosmológica, en la que se entiende el universo como un ser vivo. Para llegar a esto, tuve que hacer una traducción del Proverbios 8, 22, 24, en la que se habla de la sabiduría. Muchos teólogos hablan y se refieren a esta parte como una personificación de la sabiduría. Yo no estoy muy de acuerdo,
Profundizando un poquito más, se puede ver aquí unos conceptos como el tema del movimiento vibratorio en el universo y circular. El Coelet habla mucho de los ciclos temporales y es una idea recurrente. Como ser vivo se aprecia más en estos versículos del Sabiduría 7:22-27. Hay otra dimensión teológica que también aparece a lo largo de toda la Biblia, no solamente aquí en Proverbios, yo he puesto como ejemplo los Proverbios, pero también se ve en toda la Biblia, como es la retribución, el temor a Dios, etcétera, ¿no? Y otra dimensión antropológica que es posiblemente la más importante en la sabiduría hebrea, porque hace mucho énfasis en la práctica, en la conducta, sobre todo en el día a día. La sabiduría relacionada sobre todo en la práctica de la profesión, en el saber hacer las cosas, y esta es, de hecho, en el Coelet es la que más peso tiene. De los seis temas de que trata, el de la sabiduría desde el punto de vista antropológico es el más importante. Muy bien. A este pensamiento sapiencial le sigue y tiene asociada una literatura con unas características muy particulares que le diferencia del resto de los libros de la Biblia, de la Tanakh. Y podemos encontrar en esta literatura paralelismos y copias de otras obras de los diferentes países y naciones del creciente fértil. ¿Vale? Muchos paralelismos con la cultura mesopotámica, con la babilonia, con la egipcia. Se hace bastante énfasis ahí. Aquí, normalmente, en general, todo el mundo se queda ahí. ¿Vale? Yo me he atrevido a salir un poquito del círculo del creciente fértil y por eso expongo las relaciones con el hinduismo y con el budismo. Un poquito arriesgado, pero bueno, espero no haber errado mucho y haberlo hecho bien. Aparte de este paralelismo, una característica importante, y esto en el Coelet tiene cierta relevancia, el uso de la criptografía, de las fórmulas matemáticas, como son los números triangulares, y el uso de la numerología. He estado ahí trabajando mucho el libro, le he dado muchas vueltas y he encontrado el número 5, que tiene un peso importante. Y una serie de... Bueno, a la hora de la estructura ya explicaré un poquito cuando presente la estructura del libro, que espero haber acertado. Por otro lado, es importante tener en cuenta estas dos tradiciones sapienciales que se diferencian en el Antiguo Testamento. Por un lado tenemos la de los saduceos, la que transmitió Moisés a los miembros de la Gran Asamblea, y otra de los fariseos, que afirmaban que tenían una tradición diferente a la de Moisés. Y lo señalo porque es posiblemente sea por aquí por donde llegan las ideas de la India y de Oriente. ¿Vale? Aspectos generales del Coelet. Entramos un poquito ya más en el tema del libro. El libro es uno de los cinco James Megillot que se utilizan en los actos litúrgicos y en las fiestas hebreas, junto con el Rud, el Cantar de los Cantares, el Lamentación y el Esther. Fue escrito a mediados del siglo III, lo que se considera que fue escrito a mediados del siglo III y su autor es desconocido. Mi opinión es que se debió escribir un poquito antes, de mediados del siglo III, fundamentalmente yo apunto a finales del siglo IV, principio del siglo III, porque en Coelet 4.1 se habla de que nadie se preocupa de los pobres, pero Ptolomeo emitió un edicto allá por el 2000, o sea, por el 285, para solucionar un poco el problema tan crítico el que estaba viviendo la población de Canaán, para ayudar a la población que estaba en una situación muy, muy precaria. Por lo tanto, si el autor del Coelet hubiera conocido este edicto, no hubiera escrito este versículo de aquí en el que dice que nadie se preocupa de la gente necesitada. Así que yo lo situaría por ahí. Es considerado un libro muy controvertido, tuvo muchos problemas para entrar en el canon de la Biblia judía y al final Akiva y su equipo decidieron que sí, que era un libro que se podía incluir dentro y gracias a eso pues lo tenemos hoy en día dentro de la Biblia. Libro complicado porque es muy caótico, no parece tener un orden lógico en las ideas, aunque yo ya expongo mi idea que se debe a la técnica narrativa utilizada por el escritor.
y por el narrador que escoge. Las palabras parecen contradictorias con la ley judía y con las propias palabras que tiene dentro del libro. Primero expresa una idea, luego parece expresar la contraria. Pero en mi opinión no hay contradicción ninguna. Muchos quieren ver ahí la mano de varios autores diferentes en el que cada uno escribe lo que le conviene. Mi opinión es que ahí solamente hay un autor, de hecho es la opinión mayoritaria, y que este tipo de aparentes contradicciones se debe a la técnica narrativa que tiene una técnica, curiosamente, que se parece al Tao Te Ching, ¿vale? Aborda los problemas, lo explico ahí un poquito más a fondo, dando vueltas, en círculo, ¿no? Es una técnica, no es de forma lineal, como solemos nosotros abordar los problemas, sino que él va dando vueltas alrededor, en círculo, y se va aproximando para dar una solución al problema que plantea. Tal y como digo, pues se ha llegado a proponer diferentes autores, aunque actualmente se admite un solo autor. Mi idea es de que aquí hay un autor intelectual, un tal Coelet, que no sabemos quién pudo ser. Yo, basándome en la traducción de Coelet 12.11, me da la impresión de que se habla de un jefe de asamblea o un jefe de congregación, ¿vale? Que es el autor, podemos decir, el autor intelectual del libro. La doctrina que recoge el libro, la fuente está en este hombre. Luego aparece un escritor, que es el que admira, de alguna manera, porque se percibe en el texto que admira a este hombre, y que pudiera ser un hazán, un compositor o cantor de himnos en el templo. Y ahora después diré por qué me da esta impresión, que es por la estructura que tiene el libro. Y luego hay un narrador ahí que es el que utiliza el escritor, que es Salomón, que es el que aparece al principio del libro. Y bueno, por el contexto ya se ve que el que habla es Salomón. Es el narrador, que es cogido por el escritor. Y que adopta tres perspectivas diferentes, ¿no? Una omnisciente, que lo ve todo, ve el futuro, ve el pasado, sabe lo que Dios piensa. Actúa a veces como protagonista, él es el protagonista de lo que está pasando en los hechos que relata. Y otras veces aparece como maestro, que da consejos de la experiencia, de sus reflexiones, las comparte con él, con el lector. Ya adentrándome un poquito más en el análisis narrativo, temático y estructural, pues ya explico un poquito las técnicas narrativas. Como he comentado anteriormente, el libro es muy complejo en el estilo y se puede comparar con el Tao Te Ching en este sentido, esta técnica que utiliza de aproximarse a los problemas. Destaca el uso de la exposición diferida, es decir, presenta un tema, lo abandona, lo deja, coge otro y luego después vuelve a retomar otra vez el tema que había expuesto inicialmente. Es una técnica que utiliza él, que por eso da lugar a tanta confusión en el libro. Al menos esa es mi opinión, ¿vale? La repetición, la oposición, la retórica, bueno, y hay muchas más, pero yo las que destacaría serían estas cuatro, ¿vale? En cuanto al análisis temático, son tres temas principales los que aborda el Coelet. Por un lado tenemos la creación, está la idea del bien y del mal, el tiempo cronológico, habla mucho de los ciclos, un poco en la línea de Proverbios. El aspecto antropológico, que es el que más peso tiene, habla de la sabiduría y ciertos aspectos escatológicos, pero muy poquito. Del tema de la muerte habla más bien poco, así que al final habla de la ruptura del cántaro, que es lo que me hizo a mí pensar que podía tener algún vínculo con la mística, y estuve indagando y bueno, al final he podido explicar ahí lo que a mí me parece que sí que hay relaciones con la mística de la Merkabá. Luego hablaré de esto un poquito más adelante. En cuanto a la estructura del libro, esto es un caos total y no hay manera de aclararse con la estructura de este libro. Propuestas se hacen muchas, aquí tenemos la de Lofin, los especialistas. Aquí este hace una muy simple, aquí un poquito más compleja. Yo a estas estructuras no les veo mucho sentido, pero el tipo de técnica narrativa que utiliza hace prácticamente imposible que se puedan hacer este tipo de encuadramientos. No sale aquí el puntero, no sale. Porque
poner aquí, por ejemplo, religión, de religión habla en diferentes partes también, se puede encontrar en diferentes partes. Y decir que ahí habla de religión, pues se queda muy, es muy reduccionista, es, no se ajusta a la realidad, ¿no?, del libro. Ladeira, para dar un poquito de explicación al caos este que hay ahí, dice que son unos apuntes de clase, que llegó alguien los reunió y por eso tiene este aspecto tan, tan caótico el libro. Tal y como he dicho, pues las técnicas narrativas invalidan este tipo de clasificaciones. Al menos es mi opinión. El uso de la repetición diferida, la oposición. Pero es verdad que está claro que desde el punto de vista estructural de relatos nadie produce ni combina un relato sin tener en cuenta un sistema implícito de unidades y de reglas. Por lo tanto, hay que buscarlo. Hay un autor que dice que no se encontrará nunca la estructura del Qohelet. A ver si he conseguido contradecirle. Yo creo que voy por el buen camino. Hay que buscar cómo, ¿vale? Y en esas estuve. A mí el que me dio una pista que me pareció que podía tener algún sentido fue el Murphy. Este hombre le dio por hacer algunos cálculos muy sencillos y hace referencia a la palabra Jabel, que suma, el valor numérico de la palabra Jabel, las letras suman 37, que es el número de veces que aparece la palabra en el texto, excluyendo la aparición de 9, de Qohelet 9-9. La verdad es que no sé por qué lo excluye, supongo que para llevarse un poco la sardina a su ascua, a llevárselo a su terreno. El caso es que, bueno, me llamó la atención. Luego él dice aquí que Jabel aparece en el versículo 1-2, aparece 3 veces, y 37, que son las veces que él cuenta la palabra Jabel en el texto, multiplicado por esas 3 veces, da 111, que multiplicado por 2 son los 222 versículos del libro. Él hace aquí sus cálculos y a mí me llamó la atención. No me parecieron muy apropiados, pero me llamó la atención. De tal manera que, bueno, él al final acaba dividiendo el texto en dos partes, coloca la mitad en Qohelet 6-9 y luego de 6-10 a 12-8 establece la segunda parte. Por mi parte, es verdad que hay una parte clara en la que el narrador habla en primera persona. Me puse a pensar, medité, me dije, yo observé, me di cuenta. Y en la segunda parte, sobre todo lo que hace el narrador es proporcionar muchos consejos, muchos proverbios y máximas. Aunque he puesto el símbolo del Tao, porque aunque en la primera parte, sobre todo habla en primera persona, hay una pequeñísima parte que es muy similar a la de la segunda. Y viceversa, en la segunda parte hay una pequeña parte que es muy similar a la primera. De tal manera que simboliza un poquito la estructura se parecería en este sentido al símbolo del Tao. O sea que al ver este cambio de estilo narrativo me di cuenta de que Murphy no andaba muy desencaminado. Ahí había esa mitad, tenía bastante sentido. Así que bueno, yo seguí observando el texto y me fijé en esta estructura de Qohelet 1-2, que son dos versículos prácticamente iguales, en los que Jabel aparece 5 veces. Y es importante esta parte de aquí de 2 Jabel y 3 Jabel por otro lado, porque a mí me da la impresión de que tiene que ver con la estructura. O sea, que aparece la palabra Jabel 5 veces y luego tenemos otras 5 estructuras aquí, otras 5 más, 5 agrupamientos más. Aquí en Qohelet 9-2 aparecen 5 pares, en 9-11 aparecen 5 tipos de personas, en 10-8-11 aparecen 5 profesiones y en 9-14 5 consideraciones finales que hace él. ¿De acuerdo? O sea que el número 5 tiene un peso importante. Además de esto, los versículos que son prácticamente idénticos, en mi opinión, actúan como encuadramiento de la manera que el cuerpo del texto sería entre Qohelet 1-3 y Qohelet 12-7. Y esto tiene su importancia. En principio, si contamos las letras de los versículos del encuadramiento, vemos que tienen 23 letras cada uno. Si sumamos 2 y 3, vuelve a aparecer el número 5.
Coelet 1.3, desde lo que es el cuerpo, propiamente dicho, tenemos 213 versículos que dividido por 2 son 107. Aproximadamente, si nos quedamos con la parte entera, serían 107. ¿Vale? Es importante este 5 y este 107 porque el Coelet, si sumamos las letras de la palabra Coelet, la suma son 535. Y los factores de 535, yo me llevé una sorpresa cuando vi que eran 5 y 107. Me llamó bastante la atención. Mucho 5 y esto está encajado ahí, porque de hecho no aparece Salomón. Como se da a entender el narrador, da a entender que es Salomón, pero no aparece el nombre de Salomón. Aparece el nombre de Coelet y yo creo que la palabra Coelet está ahí para dar una pista sobre la estructura del libro. ¿Vale? Se escogió esta palabra expresamente. Y esta es la estructura. Hay unas estructuras internas, que no me entretendría ahora explicarla porque es un poquito complicado, pero en mi opinión la estructura del libro sería esta. ¿Vale? Creo que no voy muy desencaminado. Tenemos el título del Coelet 1, el encuadramiento, los dos versículos del encuadramiento arriba y abajo, y luego el cuerpo que tiene dos partes, dividida a su vez la primera en dos. Estas subdivisiones están también hechas tanto por el estilo narrativo, por unas estructuras circulares que hay, como también por tema numérico, ¿vale? Si hacemos contamos el número de versos, dividimos por dos en la primera parte y al final vamos a caer justo en 3.11, ¿vale? Y en las otras tres partes, de aquí en la segunda parte del cuerpo del texto, también exactamente igual, ¿vale? Justo coinciden tanto desde el punto de vista numérico como desde el análisis de la estructura. Así que esta es mi propuesta de estructura para este libro. Aparte de eso, de la estructura general del libro, luego todo el discurso que se va haciendo de esta manera. He escogido este ejemplo sencillo. Aquí en 3.16a se ve como primero hace una... He visto más cosas bajo el sol, hace una pequeña introducción. Luego hace un desarrollo, donde deberíamos encontrar la justicia, no hay sino injusticia y viceversa, él explica ahí un poquito su visión, y al final luego llega a una conclusión, ¿vale? A su debido tiempo, el justo y el impío serán juzgados sin lugar a duda. Él hace este planteamiento, este es un ejemplo muy sencillo. De ahí que este tipo de estructura coincide con los salmos hímnicos, ¿vale?, que son los que se cantaban en el templo. Y de ahí mi sospecha de que pudiera tratarse del redactor de que fuese un Hazán. ¿Vale? Capítulo 7. Aquí dedico, ya dejamos el tema de la estructura, y en el capítulo 7 intento, ahí me pareció ver que había algún tipo de relación con la mística de la Merkabá, del carro y la de los palacios. Estos eran tres corrientes místicas que estaban en... circulaban por Palestina en el siglo III antes de Cristo y por lo tanto el autor del Coelet y el Coelet mismo evidentemente tenían que conocerla seguro. Además estas doctrinas giraban en torno al templo de Jerusalén y si desempeñaban sus funciones allí, con toda seguridad debían de conocerlo. Las prácticas místicas relacionadas con estas corrientes podemos verlo aquí en Lamentaciones, por ejemplo, cuando dice que tras la destrucción del templo Yahvé ya no habla, los profetas ya no hablan, se acaba la profecía, ¿vale? Es decir, que los profetas que practicaban y practicaban una serie de ejercicios aquí en el templo, pues dejaron de practicarlos cuando el templo fue destruido. Allí se preparaban para tener visiones extáticas. Y los aspirantes a profetas aguardaban allí y hacían sus ejercicios con la esperanza de que un día Yahvé se fijara en ellos y los convirtiera en vehículo. La relación con el misticismo no es gratuita, es decir, que es un libro que está utilizado por el Sefer Yetzirah. A veces se utiliza el Coelet como referencia de peso y también el Sefer Abajir. Este segundo libro fue escrito en Palestina, es una versión de un libro más antiguo, el Rasababa, que fue escrito en Palestina. En relación con la mística, volvemos a la numerología, la posible relación, si nos fijamos en el número de versículos, que son 222,
Pues me dio por sumar las letras 200 más 20 más 2, me fui a la tabla, vi que era la R, la K y la B, y bueno, pues aquí tenemos la Merkabá, abajo la Masé Merkabá. Rakab es una palabra que, depende de cómo se vocaliza, significa montar a caballo, ir a caballo, cabalgar, carruaje, carro, está relacionado con esto. Y, lástima, no puedo explicar todo el tema de la mística de los caballos, que está muy presente desde muy antiguo. Pero bueno, yo creo que la cosa va por aquí. Esto puede ser un guiño a la mística de la Merkabá. Este es un tema, claro, es que es un tema bastante complejo. En estos libros, en el Sefer Yesirá, se explica lo de el simbolismo del fuego asociado a una letra con un número correspondiente. Las letras dobles, los siete días de la semana, con las siete puertas del alma. Bueno, todo está relacionado y vinculado con la mística. En Sefer Yesirá 3.4 aparecen juntas las tres palabras madre con las que Dios creó el universo, pero afirma que el aire media entre el fuego y el agua. De ahí que probablemente aparezca en el Kohelet, en 1, 5, 7, que aparecen estos tres elementos, y aparecen en el orden que menciona el Sefer Yesirá. ¿Vale? Y en el Sefer el Bajir también. Esto aquí hay mucho que hablar, pero claro, hay que entretenerse a mirarlo. En relación con el hinduismo, también se encaja bastante bien el esquema de la mística de la mística judía con el hinduismo. Y vemos, por ejemplo, como en Kohelet 1.8 se hace mención al ojo y al oído, al escuchar y al ver, ¿vale? Aparte de que en el versículo 6, en el 7 y en el 5, 6 y 7 habla del fuego, del agua y del aire, en el versículo 8 habla del ojo y del oído, que lo encontramos en esta visión del Chandogya Upanishad, que no es sino literatura sapiencial de la India. Entra dentro de esta corriente internacional de la sabiduría, que no se ciñe solamente a Mesopotamia, Egipto y a Israel, y al pueblo de Israel, sino que va mucho más allá. Esa es mi opinión y por eso hago énfasis en el tema de las redes de intercambio de bienes, materiales e inmateriales, porque por ahí circulaban muchas ideas y no es extraño encontrar que esto, además ahora cuando hable se verá más claramente cuando hable de las relaciones con el budismo, cuando muestre el mapa y las comunidades judías que había en la India ya desde época de Salomón. Esto habría que investigarlo un poquito más. Los cinco Jabel del Kohelet pudieran estar relacionados con los cinco niveles del alma o espíritus o alientos de los que se habla en la mística. En relación con el tema de los ciclos, llama la atención, es que está relacionado porque Salomón adoraba a la diosa Astarte y si nos fijamos en el ciclo sinódico de Venus, bueno, la diosa Astarte estaba relacionada con los caballos, con la mística, vuelve a aparecer otra vez el 107 y el 5. Si nos fijamos en el mes sidero lunar, lo multiplicamos por el 107, tenemos este número que si lo dividimos por 5 nos salen los 584, que es el periodo orbital sinódico de Venus, que es el planeta asociado con Ishtar y es la diosa venerada por Salomón y que tiene un papel muy relevante en la mística. Yo le veo relación también con el tema del dragón y los ciclos cósmicos. Otros aspectos de la mística que yo veo ahí también se trata de, ya al final del libro, del descenso del espíritu de vida y el ascenso al séptimo cielo. Aquí, para llegar a esto, he tenido que recurrir a ciertas traducciones del hebreo, que no son las traducciones habituales que encontramos en la Biblia. ¿Vale? La relación del Kohelet con el Dhammapada. Aquí me llevé una sorpresa porque estaba estudiando la licenciatura de Asia Oriental y, bueno, teníamos la asignatura de religión y tenía que estudiar lo del tema del Dhammapada y quería repasar todo el tema este. Y en audiolibro, cuando iba en el coche, iba escuchando el audiolibro y iba escuchando el Dhammapada y yo decía, pero si es que esto lo he dicho en el Kohelet y esto está en el Kohelet. Y continuaba y yo decía, esto también está en el Kohelet. Así que me puse un poco más en serio y, bueno, pues la verdad es que es curioso. Aquí en la India había ya en la época de
de Salomón, allá por el año 1000 antes de Cristo, ya había comunidades judías en la India. Más tarde, también en el 721, con las emigraciones de los judíos bajo el Imperio Asirio, también aparecen nuevos asentamientos de judíos en la India. Si nos fijamos un poquito, vemos cómo la ubicación de estos asentamientos de judíos en la India coinciden con núcleos importantes de comercio, ¿vale? Los judíos siempre han sido grandes comerciantes y tiene sentido que hubiera ciertas comunidades judías en estos puntos. Y, por lo tanto, estos puntos que estaban conectados con Palestina, no es extraño de que llegara algún texto de la India y viceversa. Textos del Antiguo Testamento que llegaran a la India. Hay bibliografías, se explica, por ejemplo, que muchos viajaron, hubo gran cantidad de monjes budistas que fueron a Alejandría y allí tuvieron contacto con los judíos. Nagasena, por ejemplo, que era un monje judío, desafió a los judíos y a los griegos en Antioquía, en la capital de Siria, a mantener un debate con él. Plinio el Viejo ya menciona también la presencia de misioneros budistas que generaciones antes que él ya habían llegado hasta Palestina y se habían asentado en un área próxima al Mar Muerto. Con lo cual, las doctrinas budistas, aunque fueran una parte muy reducida y no estuvieran muy difundidas muy extensamente, no era extraño en algunas zonas de Palestina se conocía la doctrina budista. 22 años antes de que Jesús naciera, una embajada de la India llegó hasta Roma y presentó sus credenciales a Augusto. O sea que el budismo tuvo una presencia. Además, la expansión budista no se produjo solamente desde hacia el norte de la India y hacia China, sino que, sin lugar a dudas, a mí no me cabe ninguna duda, porque no hay tampoco ninguna barrera que impidiese a los monjes budistas ir hacia el oeste. Es decir, que en los libros de historia, cuando se habla de la expansión del budismo, se hace mucho énfasis en esta parte, la expansión por Asia Oriental, y no se habla prácticamente nada de la posible expansión de los budistas hacia el oeste y que llegaran hasta Palestina, cosa que lo raro sería que no estuvieran allí, porque estaban a través de las rutas comerciales, seguro que llegaron allí. Y bueno, pues aspectos que aparecen en ambos libros que son comunes, temas iguales, incluso algún versículo que está prácticamente calcado del Dhammapada. Pues los dos libros hablan exactamente de lo mismo, del sufrimiento humano, de las personas reflexivas, de que todo es ilusorio, hablan del autocontrol, del control de la ira, de la necesidad de la sabiduría, sabios frente a necios, permanecer activos. Pues la lista es muy larga, ¿no? Vivir feliz en la juventud. ¿Diferencias? Pues más bien pocas. Es que diferencias no hay nada más que cuatro. Y tiene que ver más que ver con el tema de la cultura, por ejemplo, ¿no? En el budismo se rechaza cualquier tipo de riqueza y de placer sensorial. En cambio, el Kohelet dice que no está mal. Él dice que disfrutes de lo que tienes. Siempre y cuando sea tu riqueza sea un fruto de tu esfuerzo y de tu trabajo, pues estás en tu derecho, y además que Dios quiere que tú disfrutes de tu trabajo y que además que goces con tu mujer y con tu familia. Esto en el budismo, pues no. En el budismo lo que se dice es que te tienes que aislar del mundo y renunciar a cualquier tipo de placer y de riqueza. El tema de vivir en comunidad, el Kohelet insta a vivir en comunidad, vivir con los demás, ayudar. En el budismo lo que se promueve es el aislamiento, porque si no dificulta mucho la evolución espiritual. El temor a Elohim, evidentemente, porque en el budismo y en el hinduismo, bueno, en el hinduismo sí, pero en el budismo no, no hay ningún dios, en el judaísmo sí, y por lo tanto el temor a Dios no está, no puede estar en el Dhammapada. Es una diferencia evidente también. Y el tema del renacimiento y el mundo futuro, en el budismo se habla de la reencarnación y demás, evidentemente en el judaísmo pues no se habla del tema este. Son cuatro diferencias básicas y muy evidentes, ¿no? Y por mi parte, pues ya está. Muchísimas gracias por todo y por la asistencia. Os animo. Hay muchas líneas de estudio ahí abiertas que se puede profundizar. Necesariamente tenía que ser la exposición corta, lástima no poder explicar un poquito más las cosas, pero bueno, cualquier duda, mi email está ahí, quien quiera ponerse en contacto conmigo para si quiere más información o alguna aclaración, pues estoy a disposición de todos vosotros o de todos ustedes. Muchas gracias.
Si hay...